Y ha habido que sufrir una barbaridad, porque sí que es verdad que llevamos un par de semanas que estamos muy justitos, digo, a nivel de físico y todo eso, y los últimos 10 minutos han sido agónicos. También veníamos de una derrota y bueno, pues queríamos ganar y nos hemos puesto con el marcador a favor, y entonces pues eso había que engancharlo de alguna manera y bueno, pues nos hemos dedicado a defender, sin cabeza, todo con corazón y bueno, pues al final nos lo hemos llevado y que es lo importante. Un equipo muy pegajoso, y Urretaco. Sí, al final, joder, nosotros, primero que el campo no estaba bien, entonces para jugar y para nuestro juego pues hemos tenido que alternar, hemos tenido que buscar otras posibilidades, creo que las hemos encontrado en ocasiones, ahorita nos ha costado y luego pues sí, ellos se ve que aparte pues se tiene un equipo veterano, nosotros en dentro campo teníamos dos jugadores de primer año y bueno, pues hay ciertas acciones que se han costado, en el cuerpo a cuerpo se ha costado, pero bueno, en definitiva contento con ellos dos también, el trabajo que han hecho y toda la plantilla también. Bueno, además, Xavi, ocasiones de gol ha habido más que, como decías, ¿no? El estado del terreno de juego también ha mediatizado mucho el partido. Las mejores ocasiones han sido con lanzamientos desde fuera del área. Y bueno, ha habido la suerte de que en una de las jugadas, digamos, trenzadas, aunque venía de un balón en largo, habéis marcado el gol. Sí, al final las acciones combinativas, pues aquí es complicado, tal y como está el campo. Entonces, bueno, hemos intentado buscar juego por bandas y todo eso, que es donde mejor estaba. Y todo eso, algunas veces hemos encontrado y hemos hecho bien, y otras veces, pues eso, a veces, pues algunos pases se nos han escapado, pues por cómo está y todo eso. Pero bueno, no se excusa, al final ellos también, ¿no? Ellos también juegan en este campo. Entonces, pues bueno, ha sido bastante disputado dentro de lo que cabe, pero yo creo que ocasiones más claras, quitando una que han tenido en el primer tiempo que ha hecho Tallo una buena parada. Yo creo que también, la de Tuto que se ha marchado por poco, la de Dorta que se ha quedado contra el portero, luego otra más que hemos tenido, bueno, Lanzamiento pues al larguero de Patrick. el lanzamiento al larguero de Patri, bueno, pues al final sin hacer un fútbol tan a lo que estamos acostumbrados a hacer, pues bueno, hemos sido más directos y yo creo que, bueno, hemos estado regular. Bueno, además, como decías, lo importante la victoria después de la derrota de la semana pasada, que también fue como fue, claro. Claro, que al final luego se junta todo, pues al final es la primera derrota que cosechas en 13 jornadas. Duele porque fue con un jugador más nosotros y en el descuento. Entonces, pues bueno, hoy teníamos que sacar los 3 puntos como fuera, acabar el año en la mejor posición posible. Y entonces, pues eso, nos hemos visto ahí que quedaban 10 minutos y nos hemos puesto ansiosos, nos hemos metido atrás, hemos despejado. Bueno, hemos hecho un trabajo como equipo, o sea, de sacrificio muy bueno. Luego hemos perdido muchos balones, hemos tenido poca precisión, que es lo que nos ha matado, pues, los contraataques de ellos. Y eso es lo que fallamos, sabemos, y lo corregiremos ahora en el parón este para resetearnos otra vez y funcionar bien. Más la victoria importante porque por arriba ha pinchado el Orrio, o sea, que es 3 puntitos más. Por detrás vuestro ha pinchado Uritarra, o sea, que es 3 puntos más. Menos Aurrera que ha ganado, igual que vosotros, pues bueno, ¿no? Pero poco a poco, mirando partido a partido, pero bueno, también hay. Ya Ya. os estáis asentando arriba. Sí, no sabía que había ganado la Horrera, ¿eh? Sí que sabía lo del Elorrio y todo eso, pues bueno, pues a ver, ahí estamos, a un punto por debajo de la Horrera. Y a 6 creo que estamos del Elorrio. Pues bueno, que todavía queda dos o tres, quedan unos cuantos partidos para acabar la primera vuelta, no sé si son dos o tres, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, todavía no ha acabado y ahí estamos. Así que bien.